las 8 de la mañana con 21 minutos aquí compartiendo, por supuesto, ya en la cocina, hablando de temas importantes, temas de salud. Es importante poder poner sobre la mesa, a través de las consultas que usted nos hace, una vez a la semana dedicarnos a hablar de estos temas. Siempre está con nosotros el doctor Víctor Burgos, médico estético, especialista realmente en temas de estética. Así que, Víctor, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo has estado? Gusto saludarte. Había quedado un tema pendiente la última vez. Ya pasamos Semana Santa hace unas cuantas semanas. Los daños que el sol, el exceso de comida puede provocar, pero empecemos hablando del sol. ¿Cuáles son los daños más comunes que quedan si uno se expuso demasiado al sol, Víctor? Bueno, pues básicamente después de unas vacaciones, pues siempre queda la piel un poquito reseca, deshidratada. La exposición a los rayos ultravioleta, pues no son los mejores. Y pues todo eso hace que la piel se empiece a deshidratar, que pierda agua. Y ahí es donde empiezan a ver las arruguitas, las manchitas, todo este tipo de cosas que empezamos a tratar con muchas tecnologías que tenemos. Esas arrugas que son más marcadas, ¿tienen algún origen genético? ¿O el sol o la gesticulación excesiva, el no utilizar algún filtro solar, puede hacer que las arrugas se marquen mucho más en el rostro, por ejemplo? Obviamente la falta de utilización de un filtro solar, pues eso provoca que la piel se dañe más. De todas maneras, pues la piel todos los días va perdiendo agua y pues al perder agua, pues va empezando a evidenciarse un proceso de envejecimiento. Entonces, pues siempre es bueno hacer cosas y usar productos precisamente para evitar eso, para tratar de mejorar esa calidad de piel. ¿A qué edad más o menos, independientemente como estemos expuestos, empiezan a aparecer las arrugas generalmente en hombres y mujeres? ¿Hay una edad promedio? ¿Hay algún factor que las pueda desencadenar más rápidamente o no? Pues básicamente el proceso de envejecimiento empieza después de los 30 años a verse un poquito más notorio, ¿no? Pero en la medida en que nosotros nos cuidemos y tengamos buenos hábitos, pues digamos que el proceso va a ser mucho más largo y menos evidente. Bueno, antes, recuerdo, en época de, quizá de nuestros abuelos, se hablaba siempre de aquella famosa cirugía estética compleja y hasta peligrosa muchas veces, ¿no? Para borrar arrugas, que implicaba hasta esos cortes que veíamos que realmente sí, 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 eran bastante complejos. Hoy, si hablamos de la medicina estética, que es tu especialidad, Víctor, hay muchísimos procesos que no son invasivos, que son rápidos y que realmente pueden evitarte que las arrugas se marquen más o borrarlas por completo, ¿esto es así? Claro, claro que sí, obviamente esta especialidad precisamente se dedica a eso y su fundamento es ese, los tratamientos mínimamente invasivos y aparte que son mínimamente invasivos, que comprometan lo menos posible la salud y el bienestar del paciente. Entonces tenemos muchas técnicas y muchas, contamos con muchos recursos precisamente para atenuar las arrugas, para hidratar la piel, para levantar y para mejorar flacidez, y todo este tipo de cosas que lo hacemos pues con varias tecnologías como es el láser, el ácido hialurónico, el botox, las hidrataciones. Todos estos productos ayudan a mejorar esa calidad de piel sin recurrir a la cirugía. Cuando mencionaste estos productos, ácido hialurónico y muchos otros, ¿cuáles son los que se deberían incorporar al cuerpo? ¿Son aquellos que el cuerpo produce y dejó de producir? ¿A qué quiero ir con esto? Productos que no pueden ser rechazados por nuestro organismo, porque muchas veces se hacen o se utilizan ciertos tipos de productos que a lo mejor producen algún tipo de reacción y no todos los pacientes podrían estar pues habilitados para poder recibir ese tratamiento. ¿Estos productos que estás mencionando son productos amigables, digamos, con nuestro cuerpo, con nuestra piel? Claro, claro. Todo esto es, son productos que son del propio cuerpo. O sea, que en el momento en que nosotros apliquemos este tipo de sustancias no van a generar daño al cuerpo, es una sustancia que son biocompatibles y absorbibles, o sea, quiere decir que en ciertos lapsos de tiempo esta sustancia se va del cuerpo y simplemente no queda absolutamente nada, o sea, esto significa que hay seguridad para el paciente, no va a haber deformidades, no va a haber ningún tipo de secuela y el paciente va a rejuvenecer acorde a su edad, acorde a su entorno. Y pues seguro. Víctor, hoy en medicina estética se habla mucho de sacar cosas del cuerpo y volverlas al cuerpo. Por ejemplo, se habla de esta famosa técnica de plasma, ¿verdad? Que es quitar sangre y a través de un proceso, ¿verdad? Enriquecer y volverla otra vez. ¿Qué pensás de este procedimiento? Bueno, sé que como médico estético lo haces. ¿Esto es bueno con propios elementos del cuerpo, enriquecerlos y regresarlos al cuerpo otra vez para que se puedan producir elementos importantes a la hora de rejuvenecer, por ejemplo? Claro, o sea, esta es una técnica que de hecho ha tenido mucho éxito porque
es rejuvenecer con nuestros, con nuestra propia matriz, con nuestras propias células. Obviamente, como todo, pues hay que hacerlo una persona que esté preparada, que sepa las técnicas, que tenga todas las asepsia y antisepsia, ¿sí? Porque aquí estamos manipulando pues células y todo esto tiene que estar controlado de una manera muy estricta, pues para no llegar a tener infecciones. Si se hace con todos estos parámetros, es un procedimiento muy seguro y que da unos resultados de rejuvenecimiento facial bastante increíbles y muy naturales. ¿Qué pasa cuando se saca grasa? Que también se habla de estos procedimientos de algunas áreas del cuerpo. Dice que se utiliza, por ejemplo, grasa de los glúteos para colocarlas en algunas zonas de la cara. ¿Esto es aconsejable o no? ¿Qué pensás al respecto? Esto, realmente este concepto ya está muy revaluado. Las últimas técnicas nos ofrecen mejores cosas y más seguras. Obviamente, el reposicionamiento de grasa autóloga se hizo. Algunos médicos lo siguen haciendo, pero el riesgo de contaminación es bastante alto. Es complejo, ¿verdad? Claro, porque es sacar una grasa que está estéril y tiene uno que hacer unos procesos para volverla a reinyectar. En ese proceso pueden haber muchas causas que pueden producir que esta grasa se dañe, se contamine y pueda producir efectos secundarios. Hablando de grasa, ¿qué es la lipólisis? Porque escucho muchísimo hablar un término que ahorita se está utilizando un montón y que sé que ataca áreas localizadas muy específicas, ¿verdad? ¿Funciona? ¿Cómo es el procedimiento de una lipólisis? Este es un procedimiento médico no quirúrgico, mínimamente invasivo, que consiste en eliminar la grasa de ciertas áreas del cuerpo. Esta grasa, obviamente, ¿solo del área abdominal o algunas otras áreas también? Se puede manejar todas las áreas del cuerpo. Abdomen, brazos, piernas, papada, etcétera. Lo que hacemos nosotros es, en un área muy localizada, entrar con una fibra óptica, con un láser, y con esto estamos derritiendo la grasa, eliminando esta grasa. Y por consiguiente, pues estamos dando una opción de moldeamiento corporal en donde podemos disminuir hasta eliminar esos gorditos que nos sobran en ciertas áreas del cuerpo sin necesidad de recurrir a una liposucción y sin necesidad de exponernos a una anestesia general. Cada vez estamos más lejos, ¿verdad?, de la palabra liposucción o algo que implica algún proceso mayor. Nos preguntaba una señora el otro día, aprovecho, Víctor, que estás, ella se sometió a un tratamiento, adelgazó muchos kilos en una persona que pesaba más de 200 libras y hoy ha quedado en un peso muy bajo, pero tiene muchos pliegues en la zona de su abdomen, en la zona de sus brazos, que son las áreas más visibles quizás, y dice, bueno, adelgacé mucho y ahorita me tengo que cubrir porque no quiero mostrar toda esa carne que está por, o pliegues de piel colgando por otro lado. ¿Qué aconsejas en ese caso? ¿Algún tipo de tratamiento específico para volver o eso hay que ir a la cirugía directamente? Depende la calidad de piel de esa paciente. Hay zonas de flacidez en donde podemos nosotros tratarlas con tonificación, con vitaminas o inclusive con el mismo láser. Si ya hay un daño marcado, si ya hay una flacidez en donde realmente podemos nosotros después de un análisis mirar que no hay una mejoría, pues habría que recurrir de pronto a ya a un procedimiento más invasivo. Pero en un principio tengo buenos casos, tengo buenos resultados de pacientes que han mejorado su flacidez sin necesidad de llegar, sin necesidad de llegar a la cirugía. El tema es, como siempre decimos, consultar con un especialista, para eso existe la medicina estética. Gracias, Víctor, por aclarar todas nuestras dudas. Muchas gracias. Había quedado pendiente el tema del tratamiento de la piel después de Semana Santa, qué hacer con esas arruguitas que aparecen, y de paso nos metimos en otros campos también. Gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Muy amable. Martes de salud y nosotros tenemos que seguir en Vivo a la Mañana y mucho más. En un ratito se viene la cocina, vamos a hacer yoga, hay platos deliciosos hoy, así que no se lo pierda, y nuestras conductoras nuevas, por supuesto, que están con la emoción y con el nerviosismo de su segundo día de trabajo. Así que no se lo pierda porque esto es Vivo a la Mañana y hay mucho más. Regresamos en un ratito, así de rápido, no se vaya. Ya volvemos.